El sazón de la política, donde se cocina la política actual. Así que tal, buenas noches para más buenas noches. Bienvenidos una vez más al sazón de la política, como todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por las pantallas de TV Plus. Soy Honorio Vega y les estaré acompañando para darles detalles de todo lo que acontece en nuestro país en materia política. Importante recordarle que este programa tiene segmentos como el recorrido político, caras nuevas de la política, el protagonista, un debate que realizaremos todos los viernes con figuras importantes de nuestro país y sobre todo usted tendrá la oportunidad de conocer qué están haciendo los políticos en esos momentos, todos los detalles de sus planes, proyectos, propuestas sobre lo que presentarán a partir del próximo año cuando inicien las elecciones generales. En estos momentos estamos en elecciones primarias de diferentes colectivos políticos. Tal es el caso del día de ayer que se llevó a cabo las primarias del partido realizando metas. Nosotros más adelante tendremos estos detalles. Por ahora iniciamos con el recorrido de lo que están realizando los diferentes precandidatos presidenciales de los diferentes colectivos políticos. Iniciamos. Así es, ahí vemos imágenes de lo que está aconteciendo en cuanto al tema de algunos precandidatos presidenciales, específicamente para darle paso a lo que serán las próximas elecciones a partir del 5 de mayo del próximo año, donde se llevarán a cabo las elecciones de los diferentes colectivos políticos en nuestro país. El primer silente, lo que vemos en pantalla específicamente, es el doctor Crispiano Adames. Él está recorriendo todo el país, se está dedicando a conversar con la gente, a hablar acerca de los temas de interés nacional que hacen falta en esos momentos y que, según él, de llegar a la presidencia de la República, haría cambios estructurales para darle oportunidad a las personas de construir un mejor país. Es lo que ha dicho él. Nosotros le presentamos detalles de lo que están haciendo diferentes candidatos políticos. Crispiano Adames es precandidato del Partido Revolucionario Democrático. Vamos con la siguiente figura que nos acompaña a través del recorrido político y nos referimos a Yanivel Ábrego. Yanivel Ábrego, en este caso específicamente, habla de la gente que la escogería a ella a través de estas imágenes donde cada uno da a conocer por qué Yanivel Ábrego debe ser la líder y que en las próximas elecciones represente al Partido Cambio Democrático. Ahí vemos imágenes de la gente que apoya a Yanivel Ábrego. Vamos con el siguiente y nos referimos nada más y nada menos que nuestro siguiente invitado en el recorrido que realizamos es nada más y nada menos que José Gabriel Carrizo. Es la imagen que vemos en pantalla específicamente. En este caso, José Gabriel Carrizo está recorriendo todo el país, está dando punto por punto dónde ha estado él para llevar la palabra y sobre todo la voz del Partido Revolucionario Democrático. José Gabriel Carrizo es vicepresidente de la República y también aspirante a las primarias presidenciales del Partido Revolucionario Democrático, PRD. Vamos con el siguiente, que también está dando mucho de qué hablar. En este caso, nuestro siguiente invitado en el recorrido político es el señor Rómulo Rux. Ahí habla con las personas, conversa y da a conocer en el caso de los recorridos de lo que ha encontrado la necesidad de cada una de las personas y que él haría los cambios estructurales para que esto pueda cambiar en nuestro país. Ahí vemos el rostro del representante y aspirante a la presidencia por el Partido Cambio Democrático en las primarias de este colectivo político. Ese es Rómulo Rux y vamos con la siguiente figura presidencial para las próximas elecciones. Él va a las primarias solo de su colectivo político y nos referimos a José Isabel Blandón. Hemos dicho también que está realizando una campaña presidencial general. No es una campaña específicamente para un partido, sino para que todo Panamá le conozca que él es un precandidato presidencial y nos referimos a José Isabel Blandón del Partido Panameñista. Vamos con el siguiente, señor productor. Y que ahí vemos, este es el señor Ricardo Martinelli. Tuvo la oportunidad el día de ayer de participar de las primarias
del partido realizando metas. Ahí veíamos cuando llamaba a su esposa y él estuvo ayer en toda esa celebración de lo que fue este colectivo político. Ricardo Martinelli, precandidato presidencial, ya él es, si fue escogido el día de ayer, es candidato presidencial por realizando metas. Vamos con el próximo y último señor doctor, y nos referimos a Olmedo Guillén, también es aspirante a las primarias del partido Cambio Democrático. Olmedo Guillén también está recorriendo todo el país. Son imágenes de los precandidatos presidenciales, señor productor. Este es el repaso que le damos a las figuras de los diferentes colectivos políticos en nuestro país. Y vamos a ir en estos momentos, señor productor, a la pausa comercial. De regreso ya tendremos invitados. Más adelante presentaremos todo lo que aconteció el día de ayer en las primarias del partido realizando metas, y también lo que dijo a través del discurso el actual, ahora mismo, candidato del partido realizando metas para las próximas elecciones, Ricardo Martinelli. Esto y más a regresar de la pausa. Esto es El Sazón de la Política. El Sazón de la Política, donde se cocina la política actual. Candidatos políticos independientes, llegó tu gran oportunidad de aparecer en una pantalla de televisión para dar a conocer tus planes, proyectos y propuestas a través del Sazón de la Política. Solamente tienes que escribirme al 6960-7568 y de esta manera estarás participando de nuestros contenidos. El Sazón de la Política, donde se cocina la política actual. El presidente de la República realizó la gira de trabajo número 136 en la provincia de Coclé. Con esta, ya son 643 actividades en 46 meses de administración. Entregamos orden de proceder para la construcción de la nueva Policlínica de Antón, con una inversión de 16.953.000 balboas. 117 pequeños productores fueron beneficiados por el programa Un Mejor Semental. Además, inauguramos el proyecto de diseño y construcción de calles y avenidas en el Valle de Antón. En total, 13 instituciones entregaron beneficios, una inversión de 50.654.576 balboas. Panamá sigue creciendo. Y así avanzan los trabajos de mejoras y remodelaciones que realiza la Alcaldía de Panamá en tu corregimiento. Mi nombre es Iris Ariza, vivo aquí en Victoriano Lorenzo. Desde que yo llegué a vivir aquí ya más de 25 años, pero ahora se ve un mejor semblante, una mejor imagen de la barriada Victoriano Lorenzo. Nos sentimos muy contentos porque nos han modificado los edificios, nos han pintado, nos hicieron bastante modificación en los edificios. Solo por ti, Alcaldía de Panamá. En Kairos Corporation S.A., nuestra misión es ofrecerle a nuestros clientes soluciones rápidas para sus vallas publicitarias de gran formato, bordado, serigrafía y más, todo en impresión. Alta calidad. Somos una empresa 100% panameña. Visítanos. Estamos ubicados en Federal Mall, Albrook Mall, Centro Comercial Los Andes, y nuestras oficinas principales están ubicadas en la antigua Pepsi. Te esperamos. Kairos Corporation S.A., tu imagen para tu campaña publicitaria. Una moderna obra se levanta. El nuevo mercado en Alcalde Díaz. 60 locales de venta de comida. 150 puestos de trabajo. Estará listo el próximo año para brindar a los residentes de Alcalde Díaz y sectores aledaños una alternativa que permite comprar alimentos de calidad, a bajo costo y cerca de ti. Frutas, vegetales, granos, legumbres, carnes, quesos y embutidos. RIMU, Red Integral de Mercados Municipales. Y vamos por más, solo por ti. El Sazón de la Política, donde se cocina la política actual. Soy Honorio Vega y estoy aquí para invitarte a que nos acompañes de lunes a viernes a las 8 de la noche en El Sazón de la Política, donde se cocina la política actual de nuestro país.
el sazón de la política, donde se cocina la política actual. Así estamos de regreso con más de El Sazón de la Política. Y te recuerdo que Kairos Corporation, un lugar donde usted puede hacer todo lo que necesite para su publicidad. Ellos tienen locales comerciales en Albrook, también en los Andes, al frente de la antigua Pepsi está la oficina central, donde usted puede hacer todo lo que necesita para su campaña política. Suéteres, banner, bordado, serigrafía, vallas, todo usted lo encuentra en Kairos Corporation. Te hacemos la gran invitación. Y si dices que vienes de parte del Sazón de la Política, tienes un 20% de descuento en todo lo que necesitas para tu publicidad política. Así es, vamos a entrar en materia y nos acompaña en plataforma. Tenemos invitados especiales. En la mañana de hoy tengo a Jean-Marcel Chery. Jean-Marcel aspira a ser diputado de el circuito de San Miguelito, distrito específicamente el circuito, en estos momentos, el 8-6. Y también nos acompaña Ariel Herrera, quien es un analista político para hablar de tema de interés nacional. Más adelante tendremos a otros invitados especiales. Voy a ir en estos momentos con Jean-Marcel Chery. Jean, el caso de lo que está pasando en la política, lo que vimos el día de ayer, su punto de vista ante el tema. Hola, Honorio. Sí, solamente para explicar que ahora con la nueva nomenclatura de los circuitos electorales, San Miguelito es 8-2. Ah, 8-2, sí. Sí. Mira, bueno, si te refieres a lo que vimos en relación con las primarias del partido realizando metas, era un resultado esperado, no hay sorpresas. Ricardo Martinelli es el primer candidato presidencial. Tú sabes que los otros tres competidores son amigos y seguidos de Ricardo Martinelli. Aquí te habla directo, eran como relleno, simplemente era sí. Un relleno para cumplir con el Tribunal Electoral. Tú sabes, no, lo que pasa es que en un partido sería muy aburrido que solamente haya un candidato. Y cuando solamente hay un candidato, la participación es bajísima. Entonces, como para estimular un poco la participación de los electores, de los miembros del partido RM, se inventan otras candidaturas para tratar de darle un poquito más de entusiasmo a las primarias. Y aún así, la asistencia fue bastante baja si se compara la membresía de RM, pero tampoco es despreciable que hayan ido más de 50.000 personas a votar por un resultado que ya era esperado. Tú sabes, cuando hay competencia, cuando hay diferentes candidatos, cuando hay un menú de posibilidades, eso crea efervescencia, crea entusiasmo y la gente va a votar. Cuando pasa lo contrario, la gente no va. O sea, eso es lo que organizaron en RM. Así se mantiene ahí porque voy con otro invitado especial para el análisis. Iniciamos analizando un poco las primarias del partido realizando metas para después ir a los diferentes colectivos políticos y me acompaña Alfonso Fraguela, abogado reconocido de nuestro país, prestigioso. Alfonso, detalles de lo que está pasando en la política y lo que aconteció en el día de ayer. Bueno, muchas gracias, Honorio. También saludo al amigo Jean-Marcel Chery y a toda la fina audiencia. Yo creo que aquí lo que hemos visto es simple y llanamente se empieza a, digamos, a disipar quiénes serán los candidatos al asorio presidencial para el año 2024, es decir, para el próximo año. Lo que vimos ayer en el tema puntual del partido realizando metas era una situación de esperarse, no hubo ningún tipo de diferencia al resultado que todos pronosticaban, ya que los candidatos que se enfrentaban para precisamente disputarse el banderín como candidato a la presidencia por ese colectivo, se encontraba el expresidente Ricardo Martinelli, se encontraba un vicepresidente del colectivo, el señor
Ameglio, se encontraba el señor David Ochi, al igual que otro representante del sector de los molineros, y que definitivamente buscaban era pues tratar de disputar lo que sería el banderín de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo del 2024. Sin embargo, el resultado que se dio como consecuencia de esto era obvio, fue evidente. Se levanta Ricardo Martinelli con el triunfo para convertirse en el abanderado de ese colectivo. Sin embargo, no podemos pasar por alto un escenario real que actualmente vive, que son los procesos o el proceso de New Business, que en estos momentos pues está pendiente de una decisión por parte de el órgano judicial en ese sentido, y que pues obviamente el proceso terminó la semana pasada, lo cual pues obviamente lleva a la juez a acogerse al periodo de 30 días para emitir un pronunciamiento sobre el grado de responsabilidad que pudiesen tener cada una de las personas señaladas, o simple y llanamente se emitiera una decisión de no culpabilidad. Se mantiene ahí Alfonso Fraguel, abogado reconocido, y tengo a la honorable representante de Victoriano Lorenzo, Sheila Grajales, y nos acompaña nuestro productor. Vamos a ver si tenemos a Sheila en pantalla. Específicamente en estos momentos, ahí Sheila parece que no tiene todavía la imagen, no le aparece todavía la imagen de pantalla. En estos momentos aparece en el stream, pero al momento de ir al aire no le aparece la imagen de pantalla. Voy a ir con Ariel Herrera para el análisis específico de lo que está pasando en la política. Ariel, su punto de vista sobre lo que aconteció el día de ayer. Si lo tenemos, señor productor, Ariel Herrera. Así es, tenemos problemas con el audio de Ariel. Voy a ir con ya Marcel, porque tengo que ir a temas puntuales. Sí, buenos días a todos y a tu teleaudiencia. Mira, eso ayer fue como un protocolo, porque a pesar de que... Señor productor, tenemos problemas. Sí, buenos días. Marcel, si me lo permite, señor productor. Vamos a ir con Jan, porque Jan, el caso de lo que está pasando hoy en día, en estos momentos se está haciendo campañas, específicamente campañas políticas, tanto independientes de diferentes partidos políticos, pero uno dice ancho y angosto para otro. Pero me llamó la atención que en San Miguelito los independientes, y aquí yo voy a decir las cosas como son, pareciera que hay billullo, porque yo veo vallas inmensas en la orilla de la calle. Sí, entramos en los dos meses de la posibilidad de que haya propaganda pagada. Eso lo establece el decreto que regula la recolección de firmas para los precandidatos de libre postulación. El problema no es que la gente haga propaganda, porque estos dos meses, junio y julio, es permitido. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que le mientan al electorado. Yo te lo voy a decir directamente. Esta semana, la precandidata alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, dijo que ella iba a tener una campaña austera, que hasta ese momento ella calculaba que había gastado $3,000, y en ese momento, justo dos días después, tiene una valla, varias vallas, y esas vallas nosotros hemos cotizado también y cuestan $3,000 el mes. Entonces, en ese momento, cuando ella estaba dando declaraciones en Telemetro, ya ella debió haber pagado la valla que le costaba $3,000 al mes. Entiendo que tiene por lo menos dos. Y ella decía que toda su campaña había gastado $3,000. El problema no es tanto... tener exposición en publicidad o en propaganda, porque lo permite la ley, y la gente que tiene recursos tiene derecho a utilizar sus recursos. Ya te mantienes ahí, que tengo un pequeño problemita con el audio. Voy a ir en estos momentos, si ya sí tenemos a Sheila Grajales, para ver, señor productor, para ver si la coloca, para ver si tiene problema con la señal. Tenemos pequeños problemitas con la señal, no sabemos si es por las lluvias del día de ayer con los invitados. Voy a ir con Alfonso para ver si tengo buena señal. Alfonso, ahí sí tengo a Sheila Grajales, vamos a ver. Sheila, buenos días, bienvenida a El Sazón de la Política. Parece, ¿cómo estamos? Buenas.
¿Audio? ¿Tengo audio, señor productor? Sheila, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, gracias. Licenciado Honorio, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, cuéntenos. La pregunta es, y me llama la atención, y voy a hablar de San Miguelito, Sheila, porque tengo a Jean Marcel y tengo al abogado Alfonso Fraguela, el caso de los independientes, campaña austera, como dice Jean, pero veo vallas inmensas en San Miguelito. Yo pasé y yo me quedé perplejo con las vallas que tienen los independientes. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría Sheila Grajales? Bueno, también fui muy sorprendida. Gracias. Buenos días a todos. De verdad que yo también me sorprendí este fin de semana que vi las vallas ya publicitarias de algunos candidatos a cargos aquí en San Miguelito por parte de Independiente. No sabía que habían varios candidatos a la alcaldía de San Miguelito. Es muy interesante de que se tengan varias opciones para este gran distrito de San Miguelito, que le hace mucha falta ese trabajo, ese compromiso a las comunidades, a los 9 corregimientos. Y bueno, realmente ellos deben de tener una estructura y un trabajo arduo, porque ellos vienen desde hace un año y meses recogiendo firmas. Así que significa de que ellos han estado organizándose y por lo tanto tienen todo el derecho de tener esas vallas publicitarias. Hay que ver esto bien por medio de quiénes, puede ser familia, puede ser el mismo equipo de trabajo que le pueda costear esas vallas publicitarias. Voy a ir con Alfonso. Alfonso, me llama la atención y yo aquí digo las cosas. Hay billuyo porque cuesta $3,000 mensualmente y si tienes varias, deberían ser como $12,000 lo que yo sumé. En plata, dice, estoy diciendo la campaña más humildemente. Yo no vi valla de, no he visto valla de Rómulo inmensa como esa, ni de Yanivel, ni de Blandón, no vi de Ricardo Martinelli, pero sí vi de precandidatos independientes. ¿Qué diría Alfonso Fraguela? Bueno, yo creo y coincido con lo que ha señalado Jean-Marcel Chery y también Sheila, en el sentido de efectivamente los candidatos de libre postulación están tratando de promover su figura de cara a salir dentro de las papeletas y a culminar este periodo de firmas para que los, vamos a decir, sean las personas que el tribunal reconozca como candidatos. Claro, estamos en un proceso preelectoral, las personas, hay un grado de desesperación por parte de todos ellos con el fin precisamente de salir y de ubicar un espacio dentro de la papeleta. Sin embargo, es algo que a todas luces deja en una clara preocupación, porque el costo de las vallas, como así ha señalado Jean-Marcel, puede estar por el orden de los $3,000. Así que se multiplica eso por tanta cantidad de vallas que pueda tener una persona en un mes, estaríamos hablando de varios miles de dólares. Entonces, a esto hay que sumarle la movilización del equipo que se encarga de recolectar firmas, probablemente los viáticos para ese tipo de actividad, en fin, una serie de insumos que son requeridos y que a todas luces lo que trae consigo pues son gastos. Entonces, si hay un grado de aporte económico, entonces habría que ver si lo están haciendo de su propio dinero o simple y llanamente hay personas apoyando o están haciendo algún tipo de actividad para recolectar esos fondos para hacerle frente a esos gastos que son gastos propios de una campaña política. Así es, voy a ir con Jean-Marcel Chery. Me llama la atención y lo decía ayer en el corregimiento Mateo Iturralde, creo que fue que estuvo él específicamente precandidato, volvió a San Miguelito, porque parece que es donde tiene más gente, yo soy directo, el precandidato José Gabriel Carrizo. Y yo veía, oiga, me llamó la atención por primera vez, miles de personas en esa caminata. ¿Qué diría Jean-Marcel Chery? Bueno, yo creo que la estructura política del PRD no hay que desestimarla. Es un partido antiguo, tiene más de 40 años o casi 40 años el partido, es decir, tiene una estructura bastante cimentada en San Miguelito y yo diría que no hay que descartarlo. Tiene diputados,
tiene representantes y el actual alcalde, aunque cambió recientemente de tolda política, también es PRD. Entonces, yo diría que es parte del proselitismo normal. Y recuerden que nosotros estamos, digamos, en una fase preelectoral porque los precandidatos por la libre postulación estamos buscando firmas. Los precandidatos de partidos políticos están buscando votos para las primarias y yo no veo nada normal en eso, Honorio. Yo creo que el PRD va a hacer su trabajo de buscar su estructura y buscar los votos, y nosotros los precandidatos por la libre postulación hacemos lo mismo, tratamos de darle una opción diferente a los electores que muchas veces nos dicen que están cansados de los partidos tradicionales. Y es lo regular, es lo normal, solamente que hay muchas personas que creen que por el desgaste natural que tienen los gobiernos, el PRD no es una opción, digamos, real. Y yo, analizando la política, ni siquiera como precandidato, sino como periodista y como ciudadano, yo creo que el PRD no está muerto. El PRD ha demostrado que tiene una estructura política importante y que tiene organización. Y los que competimos, digamos, en mi caso, que compito contra los candidatos del... Voy a competir contra los candidatos del PRD Dios Primero en las elecciones del 2024. Tenemos también que demostrar que tenemos organización, tenemos estructura y sobre todo tenemos las mejores propuestas. Ahora voy con Sheila Grajales. Sheila, después de haber visto las imágenes... Estoy tratando de bajar las imágenes en estos momentos para presentarle. Por favor, porque no pude verlo. Sheila, para presentarle las imágenes, estoy tratando de presentarle las imágenes de lo que pasó en San Miguelito con, nuevamente, fue el precandidato a la presidencia por las primarias del PRD, José Gabriel Carrizo. Oiga, miles de personas, ¿qué diría usted? Bueno, realmente esto me imagino que es los días, los últimos días que faltan de campaña política por parte del Partido Revolucionario Democrático. Ya faltan 7 días para sus elecciones y me imagino que la cantidad de inscritos que hay aquí en el distrito de San Miguelito es muy importante para el candidato presidencial Gaby Carrizo, y por eso es que es la motivación, me imagino, que él hace aquí en el distrito para poder que todos esos inscritos del PRD salgan el 11 de junio a votar más por su candidatura, ¿no?, para presidente. Así te mantiene, ahí voy a ir a la pausa comercial. A regresar, continuamos con más del Sazón de la Política. Nos acompañan en la mañana de hoy Ian Marcel Cherí, quien aspira a ser diputado por el distrito de San Miguelito Independiente. Los independientes están dando mucho de qué hablar. Oye, un fin de semana sorprendente donde vimos vallas publicitarias inmensas que no tienen ni los candidatos presidenciales en estos momentos. Nos acompaña también la representante actual por el partido Molirena de el corregimiento Sheila Esos, Victoriano Lorenzo. Y también me acompaña Ariel Herrera, tiene problemitas en estos momentos con el internet, y también por ahí tenemos al abogado Alfonso Fraguela. Voy a la pausa, en segundo regresamos en el Sazón de la Política para ponerle un poquito de picante, porque le cuento que Alma Lorena Cortés ayer, cuando levantó el formulario de que decía que Ricardo Martinelli era el candidato presidencial por Realizando Metas, se equivocó y dijo que era el candidato presidencial por el Partido Cambio Democrático. Oiga, todavía llevan en la sangre a Cambio Democrático a pesar de ser de Realizando Metas. Eso y más al regresar de la pausa. El Sazón de la Política, donde se cocina la política actual. El presidente de la República realizó la gira de trabajo número 136 en la provincia de Coclé. Con esta, ya son 643 actividades en 46 meses de administración. Entregamos orden de proceder para la construcción de la nueva policlínica de Antón,
con una impresión de 16.953.000 balboas. 117 pequeños productores fueron beneficiados por el programa Un Mejor Semental. Además, inauguramos el proyecto de diseño y construcción de calles y avenidas en el Valle de Antón. En total, 13 instituciones entregaron beneficios. Una impresión de 50.654.576 balboas. Panamá sigue creciendo. Y así avanzan los trabajos de mejoras y remodelaciones que realiza la Alcaldía de Panamá en tu corregimiento. Mi nombre es Iris Ariza, vivo aquí en Victoriano Lorenzo. Desde que yo llegué a vivir aquí ya más de 25 años, pero ahora se ve un mejor semblante, una mejor imagen de la barriada Victoriano Lorenzo. Nos sentimos muy contentos porque nos han modificado los edificios, nos han pintado, nos hicieron bastante modificación en los edificios. Solo por ti, Alcaldía de Panamá. En Kairos Corporation S.A., nuestra misión es ofrecerle a nuestros clientes soluciones rápidas para sus vallas publicitarias de gran formato, bordado, serigrafía y más, todo en impresión, alta calidad. Somos una empresa 100% panameña. Visítanos, estamos ubicados en Federal Mall, Albrook Mall, Centro Comercial Los Andes y nuestras oficinas principales están ubicadas en la antigua Pepsi. Te esperamos, Kairos Corporation S.A., tu imagen para tu campaña publicitaria. Una moderna obra se levanta. El nuevo mercado en Alcalde Díaz. 60 locales de venta de comida. 150 puestos de trabajo. Estará listo el próximo año para brindar a los residentes de Alcalde Díaz y sectores aledaños una alternativa que permite comprar alimentos de calidad, a bajo costo y cerca de ti. Frutas, vegetales, granos, legumbres, carnes, quesos y embutidos. RIMU, Red Integral de Mercados Municipales. Y vamos por más, solo por ti. El sazón de la política, donde se cocina la política actual. Soy Honorio Vega y estoy aquí para invitarte a que nos acompañes de lunes a viernes a las 8 de la noche en el sazón de la política, donde se cocina la política actual de nuestro país. El sazón de la política, donde se cocina la política actual. Así es, continuamos con más de El Sazón de la Política. Y antes te recuerdo que si estás en campaña política, eres precandidato o candidato, te recuerdo que Kairos Corporation tiene todo para tu campaña: tazas, vaso, bordado, vallas publicitarias, vallas así como las que colocaron los candidatos independientes en San Miguelito. Inmensa esas vallas, usted la puede encontrar en Kairos Corporation. Todo lo que necesita, ahí usted lo tendrá para su campaña política. Voy a continuar, pero antes tengo que despedir a Alfonso Fraguela. Voy rapidito con Alfonso porque se tiene que ir a una cita y me quedo con los otros invitados. Alfonso, el análisis general, brevemente, de la política. Ayer Ricardo Martinelli gana las primarias del partido Realizando Metas y es el candidato de Realizando Metas a las próximas elecciones. Se pone la cosa difícil, algunos tiemblan, algunos ya han pedido a la luz negra que por favor esto no vaya a pasar, pero ¿usted qué diría ante lo que pasa en la política? Mira, yo siento, Honorio, que lo que va a ocurrir aquí es que en la medida en que vayan saliendo los candidatos que pretendan aspirar a ser el presidente o el presidente de la República de Panamá, definitivamente en esa medida en que vayan saliendo tendrán que ir contemplando la posibilidad de recurrir a una gran alianza o coalición nacional, porque definitivamente de manera individual ninguno va a ganar, y esto daría la oportunidad que el Partido Revolucionario repitiera. Es decir, si cada grupo llegara en un momento dado a correr independiente y existieran tanta cantidad de candidatos a la presidencia, súmale los propios representantes de cada partido político, los abanderados de esos partidos políticos, y le sumas los que salen como por libre postulación, prácticamente habrían cerca de 10 candidatos a la presidencia de la República, y entonces el que llegue a alcanzar la mayor cantidad de votos será pues obviamente el presidente. Eso no significa
significa que tenga la aceptación de todo el país, por lo cual la figura de una segunda vuelta yo creo que la veo más cerca en nuestro escenario político. Esta alianza o coalición a la cual hice referencia definitivamente tendrá que ser contemplada por aquellas personas que no son parte del gobierno, sino que están tratando de aspirar a la presidencia de la República. No sé si se aglutinarán todos apoyando a un solo candidato, cuál va a ser el nivel de la negociación, pero todo parece indicar que es esto lo que va a ocurrir. Si tú me preguntaras cuál sería el pronóstico que podría darse unas elecciones generales próximas, yo no descarto la posibilidad que sea entre dos ex vicepresidentes de la República, donde prácticamente se dé una polarización o de pronto corra una tercera fuerza, que sería la del PRD, frente a dos candidatos que serían dos expresidentes de la República. No veo todavía ningún tipo de diferencia que me haga cambiar ese criterio por lo que estamos viendo de la forma como se desarrolla el proceso electoral. Así es, mil gracias, Alfonso Fraguela. Lo despedimos, prestigioso. Gracias a ti. Nuestro país. Gracias por habernos acompañado en el Sazón de la Política. Y voy a ir en estos momentos. Tengo en plataforma a Sheila Grajales, actual representante del Corregimiento Victoriano Lorenzo. También tengo a Jean-Marcel Chery. Y también tengo a Ariel Herrera. Voy. Sheila tiene problemita en estos momentos con la conexión todavía, Sheila. Vamos a ver si contratamos a la gente. Vamos a tener que hacerle una publicidad aquí a una de estas telecomunicaciones para... Ahí está, Sheila. Se mantiene ahí porque voy a ir rapidito con lo que pasó ayer en Realizando Metas, la llegada del expresidente Ricardo Martinelli a la escuela Richard Newman. Yo nunca lo había vivido. Por primera vez, 18 años de carrera como periodista y 12 años como presentador de televisión. Nunca había visto lo que vi ayer. Señor productor, si me permite, vamos con el siguiente video. Oiga, miren, por aquí específicamente esto fue lo que pasó el día de ayer cuando llegó el señor Ricardo Martinelli. Tengo otra imagen también, señor productor, que mandó Lemon, que dice llegada de Martinelli. Creo que la tengo, que la realicé específicamente yo. Ahí vamos nosotros, todos los periodistas. Esto no se había visto nunca. El señor Ricardo Martinelli, no sé si tiene un imán o qué, tengo que decirlo. Oiga, los periodistas por encima se cayeron, golpearon, empujaron. A mí casi me tiran de un barranco abajo. De comunicación, oiga, yo pregunté si después no teníamos tiempo de entrevistar al señor aparte o algo así, porque específicamente el señor Ricardo Martinelli y todos los medios le querían caer encima. Voy a hacer preguntas porque tengo preguntas importantes. Sheila, con usted, ¿qué hay detrás? Ayer me decían diferentes cosas de Ricardo Martinelli. ¿Usted por qué ve la euforia en cuanto al tema de Ricardo Martinelli como política más que todo, no como partido? ¿Qué diría? Bueno, realmente yo me sorprendí muchísimo a ver a una persona que en una semana manifestó que estaba incapacitada y al verlo en esas imágenes llegando a su centro de votación, me impresionó mucho. Entonces, realmente significa de que su incapacidad hay que ver si realmente es cierta o qué fue lo que sucedió en ese tema. Pero se vio muy bien, inclusive fue a su discurso y... No tengo palabras para mencionar exactamente ni el criterio formal que yo pueda decir del expresidente Martinelli, no sé qué está jugando, pero sí es una burla ante el pueblo panameño en presentarse a votar y después decir un discurso y qué pasó con todos los casos pendientes que tiene. Así es, voy a ir en estos momentos con Jean-Marcel Chery. Primero, la llegada de Martinelli. Segundo, todo lo que pasó el día de ayer. Tenemos más imágenes y videos. Voy a ir con usted en estos momentos. Sí, haciendo, digamos, un análisis objetivo de la realidad política, Ricardo Martinelli goza de una gran popularidad en el electorado.
Y bueno, el debate actual es si Martinelli o los procesos que él tiene, en este caso el proceso que se desarrolla, porque no ha terminado, el de New Business, va a permitirle ser candidato presidencial. Al final, digamos, el dilema que enfrenta Martinelli es si su pasado, que ha sido judicializado por las acciones que se cometieron durante su gobierno, le va a permitir ser presidente. Y porque de nada vale la popularidad que tenga, la aceptación que tenga en el electorado, si al final no es candidato en firme. Y aunque ayer ganó la primaria y es candidato, una eventual condena puede descartarlo frente a las elecciones que vienen en el 2024. Así voy a ir en estos momentos para ver si tengo el audio y ya la señal de Ariel Herrera. Ariel, ¿cómo lo vio usted todo lo que aconteció el día de ayer con el señor Ricardo Martinelli? Sí, buenos días, Honorio. Es un placer estar en tu nuevo programa. Mira, como la primera pregunta que hiciste de ayer, las elecciones del RM para elegir un candidato presidencial, todo fue un protocolo. Si se sabía que Ricardo Martinelli era el futuro candidato de ellos, los demás fue como demostrar que hay una libre postulaciones para todos los candidatos que querían tirarse para presidente. Tampoco, tú si se puede saber, apoyaron a los precandidatos a otro puesto a que sacaran la gente. Fue de criterio de que el que quería ir a votar, votara. Y si te pones a ver la política hoy, los políticos que están peleando para una candidatura presidencial cada vez lo están haciendo más fuerte por la crítica, porque no se preocupan en qué voy a proponer cuando voy a ser candidato a presidencial. Entonces, si tú te pones a ver ahora mismo, esta es una pelea entre David y Goliat, todos contra él, viendo la parte negativa, y como tú sabes, en la estrategia de la defensa se utiliza de todo, porque la gente también se pregunta por qué solamente se condena a él si otros también han robado. Entonces todo eso le está dando popularidad, y esperemos lo que pase con el fallo, que puede causar mucha tensión y revuelo en el país, porque hay gente que lo odia y hay gente que lo quiere. Hay que ver, en esperar todo eso que puede pasar, pero le están dando popularidad cada vez que lo atacan. Si tú te pones a ver, me gusta tu programa, me gusta tu forma de ser, porque eres objetivo, no vas hacia una sola persona atacándola, y tú ves Telemet, otros canales solamente se dedican a desayunar Martinelli, almorzar Martinelli y cenar Martinelli, que a la final tendrán que tomarse una salandro para quitarse ese dolor. Lo están así haciendo. Gracias, Ariel, gracias. Ahí voy a ir con una imagen de José Gabriel Carrizo, señor productor, que se la envié. Y tengo que decir sincero, José Gabriel Carrizo, si no se preparan los partidos políticos, realmente, como decía Alfonso Fraguela, de hacer una unificación de los diferentes colectivos políticos que quedan, el caso del panameñismo, el caso de Cambio Democrático, podría repetir el PRD, y eso es cierto. Veamos las imágenes, señor productor. La última que envié aparte, señor productor. El último video aparte del recorrido que realizó en San Miguel. Me llamó la atención, lo traigo a colación, porque yo no había visto tanta gente en el distrito de San Miguelito como lo vi el fin de semana. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí tengo las imágenes ahí en video, señor productor, específicamente de José Gabriel Carrizo, de lo que se vivió el fin de semana y la gran cantidad de personas que estuvieron. Dicen algunos, y aquí la gente habla también, pero al final usted le pregunta y no dice nada. Dicen algunos, no es que le están pagando, los obligaron, que son del gobierno, que yo no sé qué. Miren esta imagen, mire esta imagen, señor productor. Invitados especiales, esto es San Miguelito, es de la red de José Ruilova. Traemos a colación ahí la red que tuvimos la oportunidad de sacar el video, de bajar el video. Específicamente tuvimos que grabarlo, no bajarlo, porque no lo pudimos bajar. Tuvimos que grabar el video por encima de pantalla. Ahí pueden observar específicamente la cantidad de personas que habían en este recorrido que realizó José Gabriel Carrizo, y no le estamos haciendo publicidad
ni le estamos dando el go, como diríamos. Pero sí hay que estar ahí, señor productor, venga conmigo nuevamente. Tengo que darle la palabra a lo que decía Alfonso Fraguela, de que puede repetir el PRD si no hay una unificación. Y este análisis lo voy a hacer yo personalmente. Si Yanivel Ábrego le gana a Rómulo Rux, no hay unificación con el partido panameñista porque ya no hay precandidato, no hay candidato del cambio democrático, que podría ser si gana Rómulo Rux, si hay una unificación del que tenga mayor cantidad de votos y de adherente en su primaria, que sería el señor, de ganar el señor Rómulo Rux. Si él tiene mayor cantidad de votos, él iría a la cabeza y el señor Blandón iría de segundo. En tal caso, el señor José Isabel Blandón, si en sus primarias para medir tiene mayor cantidad de votos, iría a la cabeza el señor José Isabel Blandón. Este es el análisis. El caso del señor Martín Torrijos específicamente, tendríamos que ver qué pasa en el camino. No siento lo que decía Alfonso en esa parte de que Martín Torrijos podría, no lo veo con fuerza como para llegar a ser un precandidato fuerte a unas elecciones generales. ¿Qué diría Jean-Marcel Chery? Yo coincido contigo en que, primero, que Martín Torrijos yo veo que no tiene ninguna posibilidad real de ganar la elección. Martín Torrijos ha sido postulado por un partido pequeño que, si tú buscas su membresía, yo creo que actualmente quizás no llegan ni a 20.000 miembros, pero es un partido que sabe jugar el ajedrez político mejor que cualquiera, porque a pesar de no tener una membresía que en este momento no llega ni al 2% de lo requerido para constituir un partido político, sabe qué alianza hacer, sabe a quién postular para garantizar su subsistencia. Recordemos que la meta electoral del Partido Popular, del PP, no es ganar la elección. La meta electoral del PP es no morir, no extinguirse en esta elección. Y tener un candidato que ya ha sido presidente de la República le garantiza esa meta. Así que el PP sale favorecido con la postulación de Martín Torrijos porque se garantiza la no extinción. Pero de ahí a que Martín Torrijos pueda ganar lo veo imposible, porque con un partido político como el PP, que de broma le dicen picanto por lo chiquito que es, no tiene posibilidad. Yo creo que viéndolo objetivamente, porque tú sabes, en política hay muchas pasiones y mucha gente hace análisis de lo que quisiera que ocurriera y no de lo que está pasando realmente. Y objetivamente, yo creo que esta elección se va a polarizar entre Ricardo Martinelli y el PRD. Veo debilitada la figura de Rómulo y de Blandón. Yo he visto encuestas, hay encuestas, pero en casi todas las encuestas que he visto, Rómulo no llega ni al 15%, Blandón no llega ni al 10%, así que juntos ellos no van a llegar ni siquiera a un 23 o 25%, así que no veo y eso que Rómulo de ganar Rómulo, ese sí, el caso de ganar Rómulo, de ganar Yanivel cambiaría totalmente sí, el Yanivel, parámetro. Si Yanivel gana, Blandón va a tener que hacer alianza con un partido nuevo que tampoco tiene arraigo en el electorado, que es País. Se va al traste una posible gran alianza. Yo creo que al final la llave de la elección puede ser el resultado de lo que pasa en CD. Si gana Yanivel Ábrego, que ya ha dicho públicamente que se va con Ricardo Martinelli, pero yo insisto en no descartar al PRD, porque es un partido que tiene 700.000 miembros. Si bien es cierto, es un partido que está sufriendo el desgaste del gobierno, lo que es natural. Sin embargo, la estructura política que tiene el PRD siempre lo plantea como una opción. Yo veo a veces que hay... Ya nada más me queda un minuto nada más, y me queda un minuto, sí. Después lo vamos a traer otro día para ir con Sheila Grajales. Brevemente, Sheila, ¿cómo está el Molirena? ¿Cuál es el futuro? ¿Está usted? ¿Continúa en el Molirena? ¿Correría para el Molirena? ¿Cuál es el futuro?
Sheila Grajales. ¿Tenemos audio, señor productor? No tiene audio, Sheila. Buenos días. Hay buenas noches. Despedimos. Señor productor, tengo que agradecer a Yan Yan por falta de tiempo. Este programa es cortitito. Me lo pidieron hacer 2 horas. Todavía estamos en análisis porque el tiempo en el sazón de la política se va rapidito. Gracias a Jean Marcel Cherry por habernos acompañado. Nos faltaron muchas notas por tirar. Gracias a Ariel Herrera brevemente y también a Sheila Grajales, actual representante del Corregimiento. Gracias a ti, Honorio. Gracias a ti, Honorio, y felicidades por este programa. Así es, mil gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el día, la noche de mañana, nuevamente en el sazón de la política. En Kairos Corporation S.A., nuestra misión es ofrecerle a nuestros clientes soluciones rápidas para sus vallas publicitarias de gran formato, bordado, serigrafía y más, todo en impresión, alta calidad. Somos una empresa 100% panameña. Visítanos, estamos ubicados en Federal Mall, Albrook Mall, Centro Comercial Los Andes y nuestras oficinas principales están ubicadas en la antigua Pepsi. Te esperamos, Kairo Corporation S.A., tu imagen para tu campaña publicitaria. El sazón de la política, donde se cocina la política actual.